Novena a Cristo Rey, día 3. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para cada día. Dios Todopoderoso y Misericordioso, tú quebrantas el poder del mal y lo renuevas todo en tu Hijo Jesucristo, Rey del Universo. Que todos en el cielo y en la tierra aclamen tu gloria y nunca dejen de alabarte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Día 3. Un reino no construido sobre nuestras seguridades. Viendo la muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Los pobres de espíritu son aquellos que son o se sienten pobres, mendicantes, en lo profundo de su ser, dice el Papa Francisco. Cristo envió a sus discípulos a colaborar en su misión solo con las necesidades materiales básicas cubiertas, poniéndolos en manos de la Providencia. Así, les recordaba que no son ellos quienes realizan la misión con su propia fuerza, medios y aparentes seguridades, sino que es la gracia y el poder de Dios obrando a través de ellos, sosteniéndolos, saliendo al encuentro de las personas en sus necesidades con su amor que sana y salva el mundo. Oración. Señor Jesús, aumenta en nosotros el deseo de los bienes espirituales, para que desprendiéndonos de las criaturas de esta tierra, anhelemos más ardientemente los tesoros de tu reino, por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestras intenciones. Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para cada día. Oh Señor Dios nuestro, solo tú eres el Santísimo Rey y gobernante de todas las naciones. Te rogamos, Señor, con la gran expectativa de recibir de ti, oh Divino Rey, la misericordia, la paz, la justicia y todos los bienes. Protege, oh Señor nuestro Rey, a nuestras familias y a la tierra que nos vio nacer. Guárdanos, te rogamos, fiel. Protégenos de nuestros enemigos y de tu justo juicio. Perdónanos, oh Rey soberano, nuestros pecados contra ti. Jesús, tú eres un Rey de misericordia. Hemos merecido tu justo juicio. Ten piedad de nosotros, Señor, y perdónanos. Confiamos en tu gran misericordia, oh Rey más imponente. Nos inclinamos ante ti y oramos. Que tu soberanía y tu reino sea reconocido en la tierra. Amén. Cristo Rey, venga tu reino.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nuestro material te es de bendición, te invitamos a dar like y suscribirte para ayudarnos a llegar a más personas.